Kakuno 24-5, la invencible Jessica. Y en este momento entramos a lo que es Al Pelo con Ronnie. Sí, sí, sí. Cuando tú vayas a realizar una entrevista, a brindar una entrevista, yo soy un tipo que apoya la democracia. Tú tienes como que saber qué contestar y cuidar a tus compañeros. Porque algunas respuestas a medias, Andy, pueden interpretarse de una manera. Entonces tú no nos estás ayudando nosotros aquí. Nobregó. Sí, esa es la palabra, nobregó ahí. No. O sea, para nada, lo que te salvaste. Eso está muy. El más macho de aquí. ¿Qué mamá? No, lo que pasa es que hay periodistas que te hacen la pregunta, uno con un tigueraje también te hace una pregunta para sacar, crear morbo y sacar cosas que no tienen sentido. No, es que a lo que voy, déjame quitarme esto porque está muy alto. Si usted está seguro de lo que usted es, usted no tiene por qué sentirse mal ni ofenderse. Ninguno de nosotros se sintió mal, todito no lo bufiamos eso. ¿Tú entiendes? Lo que sí, mucha gente se ofendió cuando tú me comentaste que estás cancelado, no vayas mañana a la emisora. Sí, mucha gente se reveló. Vamos a hacer una huelga. Santiago, ¿cómo te entendieron? ¿A dónde una huelga? Hay aquí afuera, la hace la gente. La gente se atreve a hacerla. Se atreven a hacerla. El 27 con convoca para mañana. Para el jueves. Sandy, ¿cuánta gente haría huelga si cancelamos a Rory? Yo no entiendo. Mucha gente, créeme. Santiago, tranquilo. Pues, yo no entiendo, tú. Le dije que me lleve suave hoy, porque de verdad quiero. Tengo, ¿Hablaron antes de ir al aire hoy? ¿Hicieron las pasas ya? No, normal. con Santiago no desea. Con Santiago nadie habla. Fuera del aire. Eso se, en bibolita. ¿Qué tenemos interesante? Señores. Hoy? Soy del teléfono, Nabil. Espérate. Vamos a un tema muy importante el día de hoy. A ver, importante, dale. Artistas que han tenido caídas y se han vuelto a levantar por el consumo de las drogas y el alcohol. Ay, Jesús, yo vi a la dominicana y yo duré el día llorando. Sí, por eso decidí traer ese caso, porque... El de Susi. El de Susi, sí. Hay una campaña en GoFundMe, así que llama. Sí, el hijo de ella de 11 años que está manejando esa página. Son 19. No, son 19. 19, pero yo vi por ahí como que tenía 11 también. No, 19. Sí, hace ya un tiempo. Están manejando esa página de GoFundMe. Yo tengo 8 años ya. Y también existe un video donde ella dice que si le llevan a su hijo a donde ella está, ella es feliz. O sea, que ella es la mujer más feliz de, en abajo de un puente, van a llevar al muchacho ahí entonces. No, ya no está ningún bajo de un puente. Santiago, no sea sarcástico. Vamos es un caso, que da mucha pena y creo que en vez de criticar, que muchas personas se han encargado de criticar y de atacar, creo que deberían de ayudar. No de esa manera, porque óyeme, déjame decirte algo. No, y estoy hablando algo serio, creo que no es nada gracioso. Se está saliendo de control todo lo que estoy hablando aquí en este momento, no es nada gracioso. Al contrario, es muy sensible lo que le está pasando a ella. Y es muy triste que una persona que ha sido exitosa como fue ella, que ha participado en videos de J-Lo. Y eso es exitoso, ser relleno un video. No es que sea relleno, pero por lo menos participó. Participado en revistas. La modelo, el tope de ella está en los videos de los raperos. Y revistas de revistas americanas. Mira, rápidamente, pasó algo con los comentarios. Yo leyendo a la gente acabando hasta la periodista. Exacto. Pero pasa algo. En Estados Unidos, aunque tú seas un homeless, una persona desamparada, si tú no quieres recibir ayuda, hay que ver también la parte de atrás de ella. O sea, yo que puedo sentir que es eso. Si tú no quieres recibir ayuda, nadie puede obligarte a ir a un rehab. O sea, a ti nadie te puede obligar. Incluso yo no puedo agarrar a Nabil en la calle y llevarte ahí porque la gente se va. Ella no quiere. Porque ella dice que no es fácil. Y es verdad, ella no lo es admitió. Fácil. Ella dijo, no es fácil. No, eso no es como, por ejemplo, quitarme un panty y ponerme otro. No es nada fácil porque han intentado ayudarla. Sí. Y creo que en estos momentos hay un equipo de profesionales que le están ayudando. Ella dijo que ella... Creo que pronto vamos a saber de ella con otra imagen. Estaba lista para dejar las drogas en este momento, pero nosotros con fe en Dios. También confesó, Jessica, que fue violada, que le dieron golpes, o sea, que abusaron de ella y todo eso es
por ese mismo medio. Pero tú entiendes. Como que duró un año inválida, algo así. Sí, un año inválida. Está la piel, está botando, está cortada por la mano. O sea, es muy penoso el caso. Creo que las personas que puedan colaborar en la página de GoFundMe pueden hacerlo, pero por lo menos a ayudar con un granito de arena. ¿Cuánto pusiste? Pues yo, no, déjalo, Santiago. Señores, ya cambiando de tema, de Susy, vamos con el caso que Nicky Jam en un tiempo, voy a mencionarlo, que también un tiempo fue víctima del alcohol y de las drogas. Él lo ha dicho públicamente. Él lo ha dicho públicamente, lo he entrevistado y me lo ha dicho a mí en entrevista, que por ahí mismo también fue que tuvo el problema con Daddy Yankee, su enemistad, que hace varios años ya, dos o tres años, que ya fue que ellos se reconciliaron porque él quiso hacer ese cambio en su carrera profesional y también en su vida. Nicky Jam, después que se salió de las drogas y del alcohol, fue exitoso. Todavía sigue siendo exitoso. Lo hemos visto un Nicky Jam diferente, feliz. Yo creo que es vegetariano también. No está en las drogas, no está en nada. ¿Tú entiendes? Mm-hmm. Creo que ya ese es un gran ejemplo. Y creo que, por ejemplo, Susy puede ser una gran persona si se deja ayudar. Creo que si uno se deja ayudar y tiene personas a su alrededor que lo amen, creo que ahí es que yo creo que lo que más le ayuda a una persona cuando está familiares. Sí, los familiares. Y ella no tiene es familia. Tu entorno. No solamente la familia, el entorno. Que tú comienzas a moverte en otro tipo de ambiente y ciertas cosas para que te ayuden. O sea, eso, todo eso te ayuda, el entorno más que todo. Así es, o sea, no tiene familia. Ya dijo que lo peor que le ha pasado en su vida, Susy, volviendo al caso de Susy, fue cuando se murió su mamá, que quedó sola. Solita. O sea, muy fuerte y muy triste. O sea, para los pelos. Es un caso muy, muy lamentable, pero creo que hay que tomar cartas en el asunto y que Dios, que está en el cielo, le dé una tocadita en el corazón para que cambie. ¿Quién es más? Señores, también Anaís, que lo ha dicho públicamente. Sí, también. Ha tenido problemas de drogas y fuerte, que ya lo ha dicho. ¿Cuánto talento tiene esa mujer? Bastante talento, fue exitosa, cayó por las drogas, ha tratado de volver y bajar, o sea, está... He visto unas fotos de ellas muy bonitas ahora. Ahora sí, ya siento ahora está... El video que parece que hace ya unos meses, ¿no fue de ella? De Anaís. Sí, de Anaís. Sí, okay. Que lo comentamos también en el programa. Anaís sufrió un problema, ha tenido crisis por las drogas. Ya lo ha dicho en las redes sociales, lo ha dicho en entrevistas, al igual que Nicky Jam. Y creo que Anaís ya está recibiendo ayuda profesional. Vamos a ver una Anaís más diferente. Ecuánime. En la música, vuelo en la música. Esperemos que tenga éxito nuevamente porque ha intentado de entrar en lo que es la comunidad. La música ha intentado entrar en grabar series y eso. Entonces, esperemos que tenga éxito también. Otra persona, señores, cambiando de tema, que ya para darle un toquecito diferente, fue Kim Kardashian. ¿Y Fernando Villalona, dónde quedó más? Pero relájate, déjame hacer mi segmento. Ah, está bien. Gracias. Señores, Kim Kardashian confirmó que se casó encima de la éxtasis también. ¿Drogada? ¿Éxtasis? Kim Kardashian. Confirmó que ella se casó encima de éxtasis. Encima usando la pastilla éxtasis. Drogada. Yo no sabía. Drogada. Wow. Muy fuerte y muy triste. La carterita ahí. Ahí va a hacer un negocio allá afuera. Ahí hay que estar el dinero en esa carterita. ¿Y por qué tú te vas? Pero sigue hablando, que esta es tu sesión. Está haciendo business. ¿Quién más aparte de Kim Kardashian? Villalona también. Tenemos también a Benja Carolina, que no es el caso. Voy a especificar. No es que ella ha tenido problemas de drogas, porque no lo ha dicho ella de su boca, pero sí ha tenido problemas con el alcohol. Pues una adicción igual. Una adicción, o sea, no quiero que la gente empiece a decir que yo dije que ella está en drogas o que ella ha utilizado drogas o porque ella cayó por las drogas. No es nada de eso. Ella sí ha tenido crisis del alcohol y creo que el alcohol la llevó a donde ella está ahora mismo, que no está haciendo nada. Hay muchas personas que le han tratado de ayudar y ella no se deja. Entonces una de las morenas más bellas que yo vi. Claro que sí, talentosa. Tuvo una época talentosa. Tuvo una etapa en su vida como presentadora, como comunicadora. Cuando hizo los calendarios con el grupo de verano, esa mujer para mí era mi favorita de las cinco. Así es, muy fuerte. También Fernando Villalona también tuvo en ese caso de drogas y alcohol y todo eso, que
No sé en qué pie está parado en estos momentos. Porque limpio. Limpiecito ya. Sí, tiene varios años así. Inclusive, hace muchos años que él ya está clean. Ay, qué bueno. O sea, ya ahí esperemos que tenga éxito. Su esposa, si no me equivoco, se llama Fátima. Sí, es la que sí, le maneja Fátima, la carrera y lo tiene ahí. Mira, yo lo vi a él la última vez en Nueva York. Hice una presentación nítida, impecable en tarima. Señores, también otra persona que está en el alcohol, que los vemos en sus presentaciones, que el alcohol es su pasión, aparte de cantar, es Don Miguelo, de allá de San Francisco de Macorís. No es que ha caído, no es que ha tenido... O sea, que está alcohólico, tú dices. Alcohólico, eso todo el mundo lo sabe. En esas presentaciones, Don Miguelo agarra ese romo. Pero él lo hace como Anthony Santos. No, pero Don Miguelo es bebedor. Don Miguelo es bebedor. Ah, eso es diferente. Pero de rumba. De alcohol, no siempre. ¿Tú no has visto un video que publicaron en las redes sociales? Yo creo que fue Nastra que lo publicó. ¿Tú has visto un video? A tomar y Don Miguelo salió ebrio. Pero, de ahí cayendo, pero lo voy a defender porque sale ebrio. Está en una adicción. De Chercho, no, adicción, de tigre. No, pero el tigre es que, por ejemplo, tiene que estar bebiendo semanales. ¿Tú entiendes? Pero diario, no, diario. Pero mira, no cabe ese renglón. No cabe. No cabe. Igual que Anthony Santos, cada vez que él da un concierto, él. A Chercho y bebedera ante todo el mundo, pero esa es la presentación. Y Don Miguel, aunque beba, él no cabe en eso del público. No bebe. ¿Qué más? A ese nivel no. No tan cruel. Señores, quiero aprovechar este momento porque estuve en las redes sociales mirando. Yo siempre le doy seguimiento a personas y creo que el gesto que tomó Topo Point. Ay, espectacular. Me sorprendió bastante. Creo que me enamoré de su personalidad, me enamoré de todo. O sea, lo veía con otros ojos anteriormente. Ahora lo veo. Lo amo, lo veo con un corazón diferente. O sea, el Topo Point de antes, que yo tenía la percepción de Topo Point, comentarista. Me enamoró. Chismoso. ¿Qué te gustó de que la me atacaba? No, eso. El gesto bueno que hizo. ¿Tú sabes que él tiene? Creo que no todo el mundo está en eso, porque aquí hay muchos artistas que solamente se encargan de hacer música y no apoyan. Él tiene varios años haciendo eso. Lo que pasa es que a lo mejor en esta oportunidad tú no lo habías conocido. No lo había conocido tan a fondo. Pero Topo es una de las personas con el corazón más extraordinario y noble que yo he conocido. Muy noble de su parte ese gesto que hizo con esos niños, que creo que estarían agradecidos con él el resto del año, el resto de la vida. By the way, te manda a decir Topo que dónde está tu aporte para la mochila. Santiago lo va a hacer por mí. ¡Oh! No, vamos a cambiar el tema. No me imagino. Señores, ustedes saben, ya cambiando de tema, bendiciones para Topo, que siga creciendo y que siga haciendo su trabajo. Mándale un beso a Topo. Que siga. ¡Beso! Dale un beso. Dale un mensaje positivo. De verdad. Pero dale ahora, con amor. Topo, para ti, tal cosa. Topo, para ti, de verdad, te deseo éxitos. Que siga siendo la persona que eres, que siga siendo humilde, que siga siendo una persona que aporte a la sociedad, que eso es muy importante aquí en el país. Hay muchas personas, muchos políticos, muchas personas que no aportan nada. ¡El beso! ¡Nada! Topo, te quiero. Señores, ya cambiando se frió, de tema. Se frió. Topo lo que le va a meter un cuchillo. Ya está en Alaska ahí ya. Señores, quería tocar el tema de Arlene, pero voy a caer aquí. A Ana Carolina, que se lanzó como artista. Ah. Vimos a Ana Carolina que se lanzó como artista. La hemos visto en presentaciones recientes. Y muchos de los fanáticos no se identifican con ella como artista. Porque dicen como que le falta sabor, le falta como es esa muy, seguridad es muy en temprano, escenario. Es muy temprano. Porque ella ya ha cantado anteriormente. Déjame contarte que en verdad la canción a mí me parece muy chula. Está muy chula la canción de ella. Muy pegajosa, me encanta el ritmo que tiene. Y el corito está divino. Está muy chulo todo, pero creo que yo siento que ella tiene que entrarse más en su papel. Eso es lo tiempo, porque no, ella está probando. ¿En su papel? ¿En cuál papel? En su papel de artista. Ajá.
para que la gente pueda creer que ella está ahí y que ella quiere ser eso, porque la gente no se identifica. La gente no dice, no, porque Ana, como que Ana, ¿qué es lo que está haciendo? No, ¿sabe lo que pasa? Yo la quiero ver en otras cosas. La voy a defender. En el caso de Ana Carolina, como está entrando nueva a esa parte de su vida, la gente todavía la está empezando a ver así. Recuerda que Ana Carolina hace varios, yo creo que hace un año o dos, ella ya se había lanzado como artista. Ahora ella se lanzó como solista, no como artista, porque ella estaba en un dúo anteriormente. O sea que ya ella tiene la experiencia de cantar en escenarios y de cantar en fiestas. O sea, ella tiene todo eso. Y ahora como solista no aprovecha la oportunidad ni la plataforma que le han dado para ella desarrollarse y creerse esa película y creerse, o sea, que ella tiene que, o sea, ella tiene que meterle el fuego a tiene, ella. Tiene que darle tiempo. Yo entiendo que lo está jugando demasiado rápido. No, tiene que darle tiempo. Es que Ana Carolina no es un artista nuevo. Es algo nuevo. Ella tiene la experiencia. Y no es lo mismo ser solista que ser dúo. Ella no tiene la experiencia. ¿Sabes qué yo siento? Espérate, para que me escuche. Ok. Ella no le dedicó el tiempo que se toma para ser un artista de verdad. Exactamente. Como ahora ella lo va a hacer ahora. De manera formal. Como lo que ella va a hacer ahora. Con su lanzamiento y todo ya de manera seria. Hay una firma detrás de ella que no es igual como fue en aquel entonces. Yo entiendo. Mira, ella necesita, o sea, necesita tiempo. Yo entiendo que sea tiempo, pero quizás creo que le necesita un equipo más, como que le entre más en lleno. Es nuevo y se está viendo por todos los lados. Yo te digo que dale una semana, dale dos, dale tres, dale tiempo para que tú veas el trabajo que se está en haciendo. En las presentaciones siento que necesita tener manera. Yo siento, antes de que se me pase. Se está sintiendo cómoda. A mí me encantó. Ya, a mí me gusta, pero siento, yo quiero ver más. O sea, lo que no entiendo lo que te estoy diciendo. Está desesperado. Quiero verla, quiero ver a una artista que yo diga, cónchale, pero mira, Ana Carolina está rompiendo. No veo esa parte de ella. Creo que ella tiene, por ejemplo, yo como comunicador y como reportero cuando inicié, cuando yo me preparé, yo me visualicé en otra persona que yo decía, bueno, yo quiero ser como esa persona o quiero llegar como esa persona, hacer los reportajes o hacer cualquier cosa para yo darle, tú entiendes, la energía positiva, el gusto y todo eso. Yo creo que a ella le falta entrarse o visualizarse con un artista ya de un nivel grande vamos para ella entrarle. Vamos a darle un tiempito porque ella va encaminada. Un par de días más, Ronnie, obligado. Esperemos que sí cambie y que le dé para los allá. Euros, los verdes y ¿cómo que es el...? Los euros. Los euros, los verdes, el money, algo así. Señores, también vimos ya recientemente en las redes sociales un video de Michi Marín como mostrándole un gesto positivo, un gesto como de lambonismo, podemos decir. ¿A quién? ¿Cómo así? A Jessica, diciéndole como que ella debería de buscar de Dios, que no, ella... ¿Tengo que buscar de Dios? No, tú no viste el video, como que ella necesita, ella está como solidarizando contigo. ¿Qué tú tienes? ¿Tú viste el video? ¿Qué tú tienes que decir en ese caso, Jessica? Te voy a decir la realidad. Yo no voy a gastar mi tiempo respondiéndole a ella. Y pasó. Ya, para que no azares, Ronnie. Gracias. Blow. Esa es la respuesta. ¿Cómo lo? Señores. Los Monchis, señores. Les tengo una recomendación muy importante. Y es que los Monchis, señores, están ubicados en el Bronx. Señores, los Monchis en el 396 de East Stream of Bronx, New York, 347-577-5934. Sígalo en Instagram @monchi_s. Esto es al pelo a los focos, de hecho. Yeah.